Caicedo, trabajo en la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia. La participación de los jóvenes debe generar un cambio, debe traer nuevas perspectivas a la discusión, debe ser una participación incluyente, diversa. Yo creo que en esas palabras lo podríamos definir ahora. Sobre cada una podríamos explayarnos. Entonces, diversa es trayendo jóvenes indígenas, trayendo mujeres, trayendo activistas de la comunidad LGBTI. Debe generar cambios, porque siento que parte del desencanto que tiene el activismo joven en este momento es que no ve cambios en el activismo tradicional, si se quiere, porque es un activismo el tradicional como muy centrado en el activismo político y en las negociaciones políticas. Entonces la gente quiere ver cambios más concretos, más dinámicos, y además la participación de los jóvenes, una participación relevante, efectiva, debe movilizar mucha gente, debe generar choque con campañas de comunicación, con estrategias en redes sociales.